los bajos salarios. Un ingeniero trabajando para el paquete semanal, un doctor con su negocio de venta de ropa. Por las necesidades imperiosas que hay en nuestro país, que no coincide con lo que uno estudia. Si pudiésemos mencionar los trabajos más solicitados, las vías que el cubano posee para adquirir un trabajo dentro de la isla. Me resultó bastante interesante dejar plasmado en este video mi experiencia laboral. La escasez de fuerza laboral constituye un tema de debate en la isla, donde se resiente tanto la empresa estatal como el sector privado. En las cifras influye una ola migratoria considerada una de las mayores de la historia reciente, la situación demográfica marcada por un acelerado envejecimiento poblacional, las condiciones deficientes laborales y los salarios que no satisfacen las necesidades de sus trabajadores. Problema que puede catalogarse de histórico. A ello se le une el desaprovechamiento de la fuerzas productivas disponibles cuyo impacto es perceptible. Por otra parte tenemos los bajos salarios, que estos han constituido históricamente un factor en contra del empleo en Cuba, sobre todo en los últimos años. La emigración hacia otros países también ha disminuido la población económicamente activa. Lo más preocupante es que la fuerza de trabajo que emigra generalmente posee niveles de calificación de enseñanza media y educación superior, lo cual impacta en los cambios tecnológicos, la innovación y la creatividad y por tanto en lograr mayores niveles de productividad, refieren los estudios. La subutilización de la fuerza de trabajo figura también como una de las causas que alimenta la migración entre sectores. El futuro del empleo en Cuba resulta difícil de mirar con optimismo cuando se sabe que no podrá sustentar en el crecimiento a partir de la incorporación de más fuerza de trabajo a los procesos productivos. El sector presupuestado tiene sus propias cuotas de ineficiencia y con la severa restricción presupuestaria actual está claro que no creará muchos puestos de trabajo. Sería buen oportuno eliminar algunos obstáculos para que el sector privado prospere, entre ellos el acceso a financiamiento en el sistema bancario, la participación directa en el comercio exterior, la conformación de un mercado mayorista funcional, la posibilidad de asociación con capital extranjero, la reducción de la elevada presión tributaria y el retiro de la población centralizada de las empresas privadas y cooperativas no agropecuarias. Algunas de las estrategias que, según los expertos, ayudarían a cambiar el panorama laboral son incentivar la inversión en las ramas de alta y media alta intensidad tecnológica en la estructura productiva para aprovechar los niveles de calificación de la fuerza de trabajo, elevar los ingresos salariales en correspondencia con los resultados finales y seguir en la búsqueda de formas progresivas de pago. Ahora bien, punto enfático en este video, conseguir trabajo en La Habana, Cuba, una total odisea y una faena bastante ardua porque cada día que pasa se hace más engorroso tener un trabajo o ser perenne en un centro laboral en la isla, ya sea en la empresa estatal o en el sector privado, que viene siendo el más solicitado de estos dos últimos, debido a todos los factores que hemos mencionado anteriormente. Vamos a ir desglosando cada una de las esferas para que comprendan. Si hablamos del sector estatal, juega un papel fundamental como requisito el grado o nivel de escolaridad, ya sea el título de bachiller o de 12 grados o el título universitario en dependencia de cada profesión. Y al existir esta contradicción de que a mayor explotación laboral es menor el salario, muchos abandonan el sector estatal para insertarse luego en el sector privado, en búsqueda de un mayor salario que satisfaga cada una de sus necesidades, al menos básicas. Es por eso que hoy en día en Cuba, y si esto sucede en tu país de origen, déjamelo ahí abajo en la parte de los comentarios, te puedes encontrar muchos profesionales trabajando en el sector privado o particular. Puedo citar ejemplos como es el caso de un ingeniero trabajando para el paquete semanal, un doctor con su negocio de venta de ropa o cualquier otro profesional que decidió un buen día, como decimos aquí en Cuba, dejar su profesión atrás,
coger el título y ponerlo debajo del colchón y asistir o acudir a un trabajo que le genere más ingresos, como es el caso del trabajo más solicitado hoy en día en Cuba, que es formar parte de la fuerza laboral de una mediana o pequeña empresa, más conocida por todos como las MIPYMES. Sin mencionar el tema del cuentapropismo y todo aquel cubano que vive del invento para subsistir. Y al lado hay un... Si pudiésemos mencionar los trabajos más solicitados o los que el cubano hoy en día comúnmente consigue o adquiere, tenemos varios ejemplos, como es el caso de formar parte de una mediana o pequeña empresa, trabajo que al día de hoy se está haciendo bien difícil conseguir debido a que estas empresas se encuentran abarrotadas de trabajadores. Por otro lado, tenemos lo que son los gestores de venta, esas personas que se dedican a la compra y venta de ropa, y uno bien solicitado por el cubano hoy en día, como lo es ser dependiente de una cafetería. Que como dato extra de este último, me gustaría comentarles que en estas cafeterías o en estos negocios, el dependiente cobra a modo de salario 1,000 pesos diarios o de un 4 a un 10% de la venta del día. Ahora, si hablamos de las vías que el cubano posee para adquirir un trabajo dentro de la isla, la primera es por mediación de contactos, por mediación de un amigo, de un familiar, lo que en la isla conocemos como palanca. Por mediación de esta palanca adquirí cierto y determinado trabajo. Y también está por mediación de la página Rebolico, una página bien reconocida aquí en Cuba relacionada con compra y venta. También están esos negocios que en la parte de afuera de los mismos ponen un cartel bien grande que se necesita fuerza laboral, se necesita una dependiente, un cocinero, lo que sea. Los grupos de Facebook y los grupos de WhatsApp con varias ofertas de trabajo. Sobre este último quería conversar un poco con ustedes y hacer una especie de análisis con estos grupos de WhatsApp, grupos que para acceder al mismo tienes que pagar una módica cantidad y diariamente se van añadiendo varias ofertas de trabajo, y quizás muchos cubanos que tengan esta posibilidad de estar en este grupo puedan adquirir uno que otro trabajo. Entonces, a modo de análisis, quería mostrarles muchos de lo que yo estuve capturando para que ustedes dejen ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones al respecto. Como es el caso de este, se necesita cocinero con formación y experiencia para bar restaurante en Centro Habana. Horario de 12 meridiano a 12 pm y los fines de semana hasta las 3 de la tarde en turnos de 2x2. O sea, trabaja 2 días y descansa 2 días. Ahí tienen el salario, que son 1,000 pesos fijos más el porciento de venta y propina. Por otro lado, encontramos que se busca una persona seria interesada para trabajar como mensajero, teniendo como requisitos, ojo importante, en todos estos trabajos del sector privado también se cumplen en uno que otro muchos requisitos, como es que sepa manejar bicimoto o que sea de Habana del Este. Y este trabajo sí me llamó mucho la atención,
que se necesita una persona experta en podcast y redes sociales. Sobre estos requisitos con el tema de la edad, del sexo o del género, quería también hablar, como es el caso de este. Oportunidad de empleo. Se solicita mujer joven hasta 30 años, o sea que si eres hombre o si tienes más de 30 años, no cumples ya con el requisito. Buena presencia dinámica y ganas de vender. Para trabajar en una feria en monte, horario de 9 de la mañana a 6 PM y se descansa un día a la semana. Por otro lado, vemos que se solicita enfermeros hombres para cuidar una paciente en playa o se busca trabajador para la venta de dulces en un carrito que sea del Vedado o viva cerca. Vemos otras ofertas como que se busca chofer con licencia de camión, una empleada de la limpieza con requisitos con edad comprendida entre 35 y 55 años, residir en el municipio Habana Vieja o Centro Habana, otro requisito que también influye porque si el trabajador se encuentra bastante cerca del centro de trabajo o en las zonas aledañas es mejor para el centro, experiencia en el sector, capacidad para seguir instrucciones y trabajar de manera independiente, buena condición física y habilidad para manejar equipos y suministros de limpieza, porte y aspecto adecuado. Y con estas dos últimas ofertas que les voy a estar mencionando, yo quiero que ustedes dejen todas sus opiniones sobre lo que acabo de mencionar allá abajo en la parte de los comentarios, como es el caso de que se busca mecánico para taller mecánico de bicicletas normales y eléctricas en el Vedado y se busca cuidadora para una señora encamada. Quiero que como cubana me cuentes, ¿cómo es tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia consiguiendo trabajo en Cuba? Bueno, primeramente te diré que uno estudia y después que estudies, que coges algo que tú quieres, que es lo que te gusta, en ocasiones no lo ejerces. También por las necesidades imperiosas que hay en nuestro país, que no coincide con lo que uno estudia. Y la necesidad te obliga a estar en otra cosa que te proporcione sobre todo el estatus social económico, que es lo más fundamental para tu poder sustentar a la familia. En estos momentos, estas situaciones en nuestro país es muy crítico, porque a veces no. Hoy por hoy, y está estipulado así mismo, que los grandes profesionales que hemos estudiado, como hemos trabajado, la carrera que tanto dedicaste tiempo, has tenido que abandonar eso para una mejoría económica. La situación en este país en estos momentos es mejoría económica. Y sin mejoría económica todo no está sustentado a la planificación de tuyo como social y mantener a la familia. Y ahora mismo, ¿cuál es tu actualidad laboralmente hablando? Bueno, en estos momentos yo estaba trabajando en un restaurante que ha sido, ¿cómo decirte el nombre? Tiene su sello, su sello auténtico, muy conocido en el mundo. Muchas personas van y consumen en ese restaurante. Pero debido a la misma situación económica, que ha sido también latente en todas las cosas de nuestro país, la mantención de los productos, las ofertas, no es como antes. Inclusive el mismo personal que va a buscar el producto hoy tiene un valor y mañana mismo tiene otro valor. Sí, exactamente. Y entonces no todo el mundo puede llegar a un lugar y sentarse y comer plácidamente con un salario que antes era poco, ahora no. Exacto. Ahora es, la mayoría, es como decir un lujo. Esto es un lujo ir y sentarse. Exacto. Y querer comer con la familia un plato criollo, que es lo que más se estila en nuestro país, de los restaurantes, porque ese es el sello de nuestro país, la comida criolla. Exacto. Pero es un lujo. Y a veces no te puedes dar ese lujo. Claro. Y entonces tienes que planificarte con la familia para poder hacer eso, no sé, un evento de una actividad o una fecha señalada en familia, pero ya lo dice la palabra. Es un evento de una eventualidad, un momento determinado. Y no siempre. Lo que antes, el cubano tenía la posibilidad, claro, de salir en familia, compartir en familia, ir a un lugar determinado, pero ahora no es así. Me resultó bastante interesante dejar plasmado en este video mi experiencia laboral y hablar sobre un trabajo que muchos alrededor del mundo no lo consideran así, que es el trabajo en redes sociales, el trabajo de los creadores de contenido o el trabajo de los influencers digitales. Bueno,
Pues si muchas personas están viendo este video y son nuevos por acá, les doy la bienvenida al canal y me gustaría comentarles un poco más sobre mi historia. Y es que, pues si muchos de ustedes no lo saben, yo soy odontólogo. Hace cuestión de 3 años me gradué en la profesión de doctor en odontología y estuve ejerciendo mi trabajo al mismo tiempo con el trabajo en redes sociales que muchos de ustedes conocen, sobre todo por la plataforma de YouTube. Un buen día, por cuestiones económicas y por otras cuestiones personales, decido abandonar mi trabajo en el sector de la salud para dedicarme completamente a trabajar en las redes sociales. Y sé que muchos de ustedes a lo largo de bastante tiempo que me siguen en el canal se habían hecho ese interrogante de si yo aún continuaba trabajando para el sector de la salud, si todavía seguía siendo odontólogo, y no es el caso. Al día de hoy solo trabajo exclusivamente con la plataforma de YouTube y otras de internet, como es el caso de Instagram y TikTok. ¿Y por qué les hago mención de este pequeño story time? Porque sé que muchas personas de mi profesión, díganse odontólogos o estomatólogos, como comúnmente lo conocemos acá en Cuba, un buen día deciden dejar su profesión para dedicarse a otro empleo o ir tras otro trabajo que cubra todas sus necesidades. Créanme que me gustó hablar un poco sobre el tema del trabajo de redes sociales aquí en Cuba por dos razones. Una, porque pienso que tiene una estrecha relación con el tema del video, y dos, porque me gustaría añadirlo a esa lista de trabajos que el cubano comúnmente adquiere en la actualidad, ya que cada día que pasa nace un creador de contenido cubano más. Con toda esta realidad sobre el trabajo en Cuba, me gustaría añadir el tema del desempleo. A día de hoy existen muchos cubanos que se encuentran en su búsqueda inalcanzable de un trabajo que los sustente como debe ser. Cosa que, como les he demostrado en este video, es bastante complicada. Por hoy me estoy despidiendo con este tema que me resultó súper interesante compartirles en el canal sobre lo que es el trabajo, su realidad en un país como Cuba y lo que cuesta conseguirlo. Yo los invito rápidamente a que comenten ahí abajo en la parte de los comentarios sus opiniones, criterios al respecto y cómo se desenvuelve este tema en su país de origen. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Me ayudas un montón dejando un me gusta, compartiéndolo con un amigo y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo has hecho. Nos vemos en unas horas con más contenido. Recuerden que yo soy Jonix, que los quiero un montón y hasta entonces, pura vida.